Buenas amigos, el día de hoy estamos acompañados de este pequeñito que lo vamos a trasplantar, lo vamos a sacar de aquí y le vamos a dar un cambio a su diseño y a su plantado. Así que pues sin más demora, vámonos al video. Buenas amigos, el día de hoy estamos acompañando a ese pequeñito que lo vamos a trasplantar. Y como ya dijimos, pues le vamos a dar un cambio a su diseño. En este pequeñito aún no hemos tenido problemas de encharcamiento, pero la verdad es que sí hace falta ya un trasplante porque pues el contenedor en el que lo tenemos metido pues es de plástico y como pueden checar pues ya se está deshaciendo por las condiciones ambientales. Así que pues lo vamos a sacar de aquí. A pesar de que comentar también, pues este pequeñito también ya lo tenemos desde hace mucho tiempo metido en este contenedor, así que pues vamos a hacerle el trasplante por ese motivo. Y aparte porque vemos que ya está un poquito detenida, los brotes ya no están tan alargados, no tenemos malas condiciones de las hojitas, pero sí la brotación no ha sido, digamos, fenomenal como en otras ocasiones con otras pequeñitas que por ahí tenemos en proceso de desarrollo. Así que pues una de las señales pues es que esto le hace falta más espacio a las raíces y pues para que crezca mucho más fuerte. Así que pues lo primero que vamos a hacer pues va a ser sacarlo de aquí. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a darle unos pequeños golpecitos a ver si con eso es más que suficiente. Y aquí lo tenemos ya. Como pueden checar, aquí tenemos el contenedor. Ahí tenemos los agujeros de drenaje que le hicimos al momento de que lo metimos aquí. Una cosa que comentar, no lo hemos dicho, lo metimos en este contenedor cuando los quejamos para que las raíces se fueran abriendo y que pues nos ayudara a engrosar un poquito más el tronco y generar un poquito la conicidad. Así que pues después de esto, pues vamos a ver qué resultado nos dio y a ver si nos funcionó. Vamos a checar la parte de las raíces, a ver cómo las tenemos. Vamos a secar un poquito para que se pueda apreciar bien. Y aquí las tenemos ya. Como pueden checar, pues está totalmente plano todo el pan de raíces. Así que pues vamos a desenredar un poquito. Y vamos a ver en qué condiciones tenemos las raíces. Vamos a checar también si por ahí nos aventó alguna que otra raíz gruesa. Pues la tendremos que ir eliminando para quedarnos solamente con las raíces finas. Al estar mucho tiempo en un contenedor tan amplio y tan bajito, pues difícilmente nos va a aventar raíces demasiado gordas. Eso es lo bueno de cuando utilizamos contenedores anchos, espaciados y no tan profundos, porque pues las raíces tienen menos lugar a donde crecer y lo que obliga pues es que si por ahí solamente está echando dos o tres raíces demasiado fuertes, lo que va a hacer pues es que esas raíces van a terminar parándose y la planta pues comenzará a aventar un poquito más de raíz fina, lo que pues con el tiempo esa raíz fina también se va a ir convirtiendo en raíces un poquito más fuertes y así tendremos, digamos, un crecimiento de raíces un poquito mejor, un poquito más general, digamos, en todas las zonas y no solamente que nos aviente dos o tres raíces gruesas. Recordar que las plantas en la naturaleza, los árboles, las raíces gruesas solamente les sirven para anclarse, pero para tomar los nutrientes, todo lo que necesita la planta, pues eso lo tiene que hacer los capilares, que son los pelitos blancos que nacen en las puntas de la raíz gruesa. Aquí nosotros pues nos ayudamos con el alambre para anclarlo a la maceta, a los contenedores y pues eso
le sirve como anclaje a la planta, así que si eliminamos la raíz gruesa, pues no nos perjudica nada a la planta. Así que vamos a continuar aquí. Vaciando un poquito de sustrato. Y vamos a ver cómo tenemos las raíces. Y bien, pues aquí las tenemos ya. No le hemos quitado todo el sustrato, pero solamente le hemos quitado lo necesario. Vamos a checar ahora sí cómo se ven nuestras raíces. Y ahí las tenemos ya. No se alcance a apreciar bien, pero aquí las tenemos ya, como pueden checar, pues una raíz súper planita y excelente para comenzar a trabajar con nuestro pequeño tronquito. Así que ahora sí, vamos a limpiar todo esto y vamos a hacer el cambio de sustrato y de contenedor. Y bien amigos, pues ya hemos limpiado aquí un poquito la zona, así que ahora sí lo que vamos a hacer, pues vamos a dar una pequeña rociada en nuestras raíces para que por ahí no se estresen en lo que hacemos el trabajo. Aquí las tenemos y vamos a colocarlo en este pequeño contenedor que por ahí le hemos hecho los agujeros de drenaje y vamos a meterlo por acá. Como pueden checar, pues es un poquito más pequeño el contenedor, así que lo que vamos a hacer, pues vamos a recortarle un poquito la raíz para que alcance a entrar en nuestro pequeño contenedor. La idea de todo esto de meterlo en un contenedor parecido, pues es seguir reforzando esas raíces, que crezcan de forma espaciada, y como ya dijimos, pues eso en un futuro esperar que pues nos funcione para poder engrosar nuestro tronquito de una forma un poquito más rápida. Como pueden checar, ya le hemos cortado algo, vamos a ver si así ahora queda. Creo que le hace falta un poquito más. Vamos a colocarlo así. Y creo que ahora sí ya es suficiente. También comentar que si esto se les hace pequeño, ya por el motivo que dijimos, que era de expandir un poquito las raíces, también es para tratar de ya de contener un poquito el diseño de este pequeñito. Apenas pues está esquejando, ya vemos que tiene algo de tiempo, pero pues ya vamos a meternos un poquito también en el diseño. Y lo que vamos a hacer pues es que nos vamos a quedar con algo parecido, con algo pequeñito, para darle proporción a nuestro grosor de tronquito. Así que pues vamos a tratar de contenerlo, su crecimiento en ese contenedor pequeño. Vamos a, como ya comentamos al principio, le vamos a hacer un cambio a su diseño. Lo teníamos plantado en esta manera, así que lo que vamos a hacer pues va a ser inclinar un poquito en esta posición. Otra cosa también que comentar, si lo vemos desde esta perspectiva, aquí podemos ver una ramita que tenemos hacia acá, y aquí tenemos otra. Esta la verdad es que la hemos ido dejando, pero no nos gusta el tanto porque tiene un aspecto demasiado recto. No sé si aquí se alcanza a apreciar mejor, y la verdad es que pues no nos gusta para el diseño, así que lo que vamos a hacer directamente pues es eliminarla. Es algo gruesa, así que pues vamos a aquí la tenemos ya.
Y aquí tenemos el arbolito. Y aquí tenemos ya lo que nos quedó de nuestro pequeño arbolito. Como pueden checar, pues ya tenemos un movimiento un poquito mejor. Y pues esa ramita demasiado recta, pues la verdad es que no le hacía nada bien al diseño. Vamos a tratar de limpiarle un poquito el corte para que no se vea tan recto. Y pues yo pienso que mientras así lo vamos a dejar. Este pequeñito pues lo vamos a poner por acá. Y ahora sí vamos a proceder a plantarlo. Vamos a limpiar por aquí la zona con los restos de raíces que acabamos de cortar. Y vamos a preparar nuestro nuevo contenedor para plantarlo. Como siempre, pues vamos a ayudarnos de unos pequeños alambritos para hacer el anclaje. Y pues que no se nos vaya a estar moviendo en lo que se sujeta por sus propios medios. Como ya sabemos, pues esto solamente es provisional. Ya después pues se lo podemos ir retirando. Así que ahora sí vamos a preparar el sustrato y vamos a utilizar grava fina. Y vamos a agregarle composta orgánica que nosotros aquí preparamos para darle un poquito más de nutrientes a nuestro sustrato. Vamos a mezclarlo bien. Y procedemos a rellenar nuestro pequeño contenedor. Vamos a ver si con esto nos ajusta, pues si no ahorita iremos preparando un poquito más. Vamos a dejarlo mientras ahí y vamos a ver si ya es la altura indicada para nuestro pequeño arbolito. Vamos a tratar de ajustarlo bien. Y procedemos a sujetarlo. Y ahora lo atamos por el siguiente lado. Y con esto ya lo hemos tenido anclado. Vamos a hacer la prueba de fuego. Y aquí lo tenemos ya. Como pueden checar, pues es el uso del alambre para anclarse, pues va de maravilla y le sirven nuestras raíces para que nos estén moviendo al momento de que nazcan. Con esto nos aseguramos que tengan un mejor futuro. Ahora sí, vamos a voy a ajustar un poquito más. Y ahora sí vamos a proceder a rellenarlo de sustrato. Vamos a ver qué tal nos va. Y lo agregamos todo. Vamos a proceder a ahora sí, pues vamos a palillar poquito para mezclar el sustrato. Vamos a agregarle un poquito más de composta.
para que tenga el suficiente alimento. Ya en el sustrato en el que estaba anteriormente, pues con los años, la verdad es que ha dejado de recibir nutrientes. Aquí nosotros, la verdad es que no solemos utilizar abonos químicos, más bien puro orgánico. Y aparte, pues no estamos tan enfocados de cada 2 meses, cada 3 meses. La verdad es que no nos enfocamos tanto en el tema del abonado. Puede que a lo mejor estemos cometiendo un error, puede que a lo mejor no. Pero pues la verdad es que hemos tenido bastantes resultados excelentes. Pero pues también sería buena idea también comenzar a utilizar un poquito más, de forma un poquito más regular. En todo caso, si lo implementamos, pues lo iremos compartiendo para ver el avance de nuestros pequeñitos y a ver si les va muchísimo mejor. Aunque pues ya, como ya todos sabemos, pues la verdad es que con esta especie no tenemos ningún problema para el desarrollo en el tema de nutrientes. Y ya por último vamos a agregar una pequeña capita de grava fina pues en la parte superficial, para que pues por ahí nos ayude a mantener un poquito más la humedad. Aunque ahorita pues estamos en época de lluvias y pues la verdad es que no va a ser tan necesario, pero de igual manera aquí solemos agregar un pequeño seguro a todos nuestros proyectos. Ahora sí vamos a dar una pequeña limpieza aquí en la zona y vamos a checar nuestros resultados. Otra cosa también que comentar, la verdad ahorita ya viéndolo tiene algunos brotecitos que la verdad quisiéramos por ahí eliminárselos, pero como ya hemos dicho aquí siempre, pero como ya hemos comentado en otras ocasiones, aquí lo que solemos hacer pues es que al momento de que hacemos un trasplante o algún esquejado, pues no cortamos nada de la parte de arriba. Ahorita solamente pues ya quitamos la ramita esa gruesa que estaba demasiado recta, pero pues la verdad ya no vamos a tocar nada de otras zonas y pues vamos a dejar esos brotecitos que están por ahí de manera incorrecta o muy interna para que pues esto se mejore un poquito más. Ya después pues ya iremos viendo qué tan rápido avanza y ya después nos iremos metiendo en el tema ya más del diseño. Por aquí esta ramita también, esta que tenemos por acá, la quisiéramos bajar un poquito en esta posición. Ya después vamos a ver cómo la tensamos, yo creo. Ya después iremos metiéndonos, como ya dijimos, en el tema del diseño. Por lo pronto así la vamos a dejar. Vamos a esperar su desarrollo. Y pues como siempre ya se lo vamos a ir compartiendo. Ahora, ¿dónde vamos a poner este pequeñito después de su trabajo? Como ya dijimos, pues estamos en la época de lluvias. Ahorita estamos grabando aquí en el interior porque está lloviznando. Así que pues esto lo vamos a regresar a su sitio. Vamos a dejarle que siga cayéndole lluvia. Y no lo vamos a resguardar. Ya vamos a ir viendo cómo están las condiciones del clima. Si digamos que mañana ya está por ahí despejado completamente, pues lo vamos a por ahí esconder un poquito del sol y que le pegue ya digamos las horas más altas de la tarde, cuando ya el sol no es tan fuerte. Y también por ahí lo vamos a tener resguardado un poquito de los vientos fuertes, para que pues por ahí no vaya a sufrir algún estrés después de este pequeño trasplante. Y también por recordar que ya le hemos quitado algo de raíces. Así que amigos, por aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado y como siempre, gracias. Nos quedamos con el riego.